Amigo, el otro día estaba lamentándome del audio del vídeo. Estaba desesperado y cada segundo se hacía más desesperante escuchar el audio tan pedorro. Así que opté por usar un Loquendo. Y fin. Tan tan. Sean bienvenidos a un nuevo video donde lo único que hacen es alimentar mi ego por medio de un botón que muestra un número. Así es, gente, baso mi valor propio en el número de likes que muestra una pantalla de un dispositivo móvil que dejará de servir en un tiempo. Seguro se preguntarán, ¿qué nos tiene reunidos aquí? Y es que hoy tengo un tema muy interesante, un tema que los hará pensar, y sobre todo, esta noche antes de ir a dormir. Pues nada, solo pasa que una vez estaba comiendo y me puse a pensar en la comida que no me gusta y dije, ¿y si hago un video diciendo que comida no me gusta? Y punto final. Así que vamos a darle candela a esto, diría el profe Cósmico. Empezaré con una comida que no me desagrada en sí. Pero la mayoría de las veces prefiero no comerla porque hace calor. Así es. Estoy hablando del caldo de pollo. No es que su sabor me desagrade, pero la verdad es que no me gusta tener que meter las manos para comer las piezas de pollo. Y después me queden todas pegajosas. O sea, sabe rico, pero no es como que esté así de... a hueso, caldo de pollo, qué felicidad. Una cosa sí, me encanta el pollo rostizado y el pollo como del Kentucky. Algo que no sabía es que a mucha gente le da asco el pollo rostizado, pero para mí es de lo más rico que hay. Y sí, ya sé que al comer pollo rostizado está el mismo problema con que use las manos y me queden todas pegajosas, pero el sabor, a mi parecer, es mucho mejor que el del caldo de pollo, y por eso para mí vale la pena ensuciarme las manos para tremendo acto vandálico. Por lo que eso, el caldo de pollo no es una comida fea en sí, porque sabe rica, solo que no me gusta comerla. Una de dos, o yo soy un animal y no sé comer, o en verdad es incómodo comerlo. La cosa empeora cuando estamos a 1000 grados y hay que comer caldo de pollo. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Sigamos con la próxima comida. La segunda comida son las quesadillas de queso. Sí, gente, fui criado y educado con el pensar de que una quesadilla puede no tener queso. Porque acá en mi pueblito, si me pido una quesadilla de chicharrón sin queso, me dan una quesadilla de chicharrón sin queso. Así que para las personas que digan que toda quesadilla debe llevar queso, les explico, a mí lo que casi no me gusta son las quesadillas de puro queso, sin nada más que queso. Y bueno, en realidad aquí podría hacer una división, porque hay un tipo de quesadilla de puro queso que sí me gusta. Y esta sí me gusta porque la tortilla no es tortilla en sí, y es más bien la masa. Por lo que a mí lo que no me gusta, es la tortilla con queso, dorada en aceite. Para muchos seguro es de lo más rico, sencillo y barato. Y no lo puedo discutir. Pero el punto es que a mí no me gusta y ya. Pero es algo similar al caldo de pollo, no es que sea incomible para mí, solo que preferiría comer otra cosa. No sé, otro tipo de quesadilla o taco. O con otro tipo de queso. Entonces, se estarán preguntando, ¿qué tipo de queso usan para hacerme quesadillas? Usan un queso llamado Oaxaca, o queso de hebra en alguna otra parte del mundo. Es un queso que en sí, sabe rico, pero no me gusta en quesadillas, no sé por qué, déjame en paz, yo no te juzgo, fan de Friday Night Funkin'. La tercera comida es el huevo. En este caso me gustan muchas formas en las que se prepara el huevo, pero una en específico es la que de plano no me gusta, y esta forma es el huevo estrellado. Básicamente es la forma más típica de hacer un huevo, y supongo que la más sencilla, pero a lo que voy, no me gusta. Este ya es diferente al caldo de pollo y a las quesadillas, pues de plano el sabor de la yema líquida me desagrada. Obviamente me lo como cuando me lo hacen, pero mi mami me consiente, y me cose de más la yema para que no quede líquida. Así que de esa forma ya no me molesta tanto el sabor. Pero como decía, hay muchas otras formas en las que se prepara el huevo, y sí me gustan. Por ejemplo, el huevo hervido, huevo con jamón, huevo con salchicha, omeletes con queso y pimientos, huevo revuelto, etcétera, etcétera. Además de que el huevo se utiliza para un montón de cosas que me gustan. Ejemplos son los pasteles, los panes, incluso dulces. Por lo que el huevo en sí no es desagradable para mí. Aunque sí es raro que comamos fetos de pollo, pero pues como digo, cada quien, ¿verdad? La tercera comida son los frijoles. Este es algo similar al huevo, solo que abarca más. ¿Por qué? Pues porque ahora son muy pocas las comidas que sí me gustan. Una que de plano no me gusta es el caldo de frijoles. Seguro que a muchos sí les gustan, pero a mí no. ¿Por qué? Porque, no sé, soy especial, supongo. Claro está, hay comidas en las que me encantan los frijoles.
Como los sopes, estos son como una tortilla hecha de masa en la que arriba se ponen frijoles, lechuga, crema, queso y más cosas. En este caso no puedo defender mucho a los frijoles porque en serio, son muy pocas las comidas que me gustan con frijoles. Acá en mi México mágico es muy común comer enfrijoladas. Que son tortillas con frijoles encima. También son comibles para mí, o sea no me saben feo. Pero sí preferiría comer otra cosa. Ya me veo venir que muchos se enojen porque no me gustan los frijoles. Pero vamos bro, a ti no te gusta la pizza con piña, así que tu opinión no cuenta en este puesto del top que no es un top. En fin, para gustos frijoles. Así que vamos a la próxima comida. Bueno, a partir de aquí, no hablaré de comidas en sí. Más bien de ingredientes, como ciertos vegetales, así que prepárense. Agárrense fuerte que se les sale el corazón. Ahora sí. Un vegetal que no me gusta mucho es el rábano. Pero no lo detesto tanto porque en realidad no lo como mucho, y las comidas que llegan a llevarlo no las como seguido. De igual forma si lo llevan no se lo echo, pues porque no me gusta XD. El motivo por el que no me gusta es que tiene un sabor muy invasivo, y no es en sí un sabor muy rico, por lo que termina dejando casi toda la comida sabiendo a rábano. Pero bueno, hay gente a la que sí le gusta, así que X somos chavos. La siguiente verdura es el chayote. Sí, ya sé que es de las mejores verduras, pues con tan solo dos puedes tumbar a un zombie gigante. Pero no estamos aquí para hablar de ello. Estamos aquí para criticar su sabor. En resumen, sabe feo. Bueno ya. Hablando en serio. El chayote es como el rábano. Casi no lo he comido. Pero tengo recuerdos de cuando lo llegué a comer. Uno de ellos es cuando alguien hizo chayotes con crema y jamón. Amigo, no es por ser un payaso, además de que eso ya tiene bastante tiempo, pero en serio, a mí no me sabía rico. Y menos por la consistencia de la crema que obvio era cremosa, y la del chayote que era sólida y al morderlo era líquido como agua. En serio, para mí, esa combinación entre líquido y cremoso era de todo menos agradable. Y seguro saldrán los que me digan, ¿y las fresas con crema? ¿Ensaladas de fruta con crema? Bueno, la diferencia está en que toda esa fruta no sabe a chayote. Así que eso, el chayote no me gusta demasiado y afortunadamente no recuerdo haberlo comido muy seguido. Continuando. Esto no es una verdura, pero es mi video y yo hago lo que quiero. Así que aquí presento a las ostras. Igual, solo recuerdo haberlo comido una vez, solo una vez en la vida, y esa vez bastó para agarrarle un disgusto. Y bueno, hasta el momento creo que es la única comida marina que no me gusta. Porque me gustan las jaibas, peces o cualquier otra cosa que no sea un molusco. Pero en serio, en serio, en serio. Recuerdo la vez que las comí. Habíamos salido a algún lugar con un abuelo, creo que era un tianguis, siendo este básicamente un mercado al aire libre XD, pero bueno, el chiste es que ahí fuimos a un puesto de mariscos. Yo me pedí creo que unas tiras de pescado doradas de nuevo o algo. Y un abuelo pidió las ostras. Entonces, lo que pasa es que me invitó y pues yo pensé que sabrían chido. Ok, no les voy a mentir, en serio que sentía que no me iba a acabar una sola. Me supo a una combinación de tierra con lechuga. Ya sé que a mucha gente les gusta, pero en serio que a mí de plano no, y la consistencia es como si estuviera masticando un caracol o una babosa. Y ay no, qué asco, mejor mastico un trozo de árbol o algo. Bueno. Seguimos con algo que mucha gente adora. Pero en este caso, yo lo detesto en verdad, y es que no entiendo cómo es que hay gente a la que le puede gustar esto, pero bueno aquí va. En esta parte hablaré del queso. Espera. Antes de que me digas, deja específico cuál queso es. Este es un queso conocido como cotija. Amigo, de entre todos los quesos que existen, no puedo creer que haya gente que prefiera este tipo de queso. Es como un sabor salado y agrio que solo me hostiga el apetito. Tampoco es como que haya probado todos los quesos. Pero apuesto a que el queso cotija es de los más feos. Bueno, eso a mi parecer, hay gente a la que le gusta el queso cotija, así que cada loco con su locura. A mí me gusta la pizza con piña y a ti el queso cotija, está bien, no hay problema, mientras que no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Solo estoy haciendo pizza. Y lo mejor, con piña. Pero le estás poniendo queso cotija. Sí, para más placer. Subnormal, ese queso ni siquiera gratina, deja de arruinar la comida. Bueno. Ya me tranquilicé. Ya podemos continuar después de esa aberración culinaria. Volviendo a la verdura. Esta es la que más detesto, ya le agarré un resentimiento, y esta vez, no es solo por el sabor. Quien osa presentarse como la verdura que más detesto en el mundo es la conocida como cebolla. Y bueno, esta es como el rábano. Tienen un sabor muy invasivo que deja toda la comida sabiendo a eso. Aparte de que el sabor no me agrada, parece que es el pilar de un montón de comida. Hamburguesas. Cebolla. Enchiladas. Cebolla. Tortas. Cebolla. Mariscos. Cebolla. Y bueno. Puede que no sea para tanto.
pues al final yo mismo se la puedo retirar o pedir mi comida sin cebolla. Pero, esto ya es personal. La verdad es que yo sí detesto a la cebolla y con todo mi ser. Se preguntarán por qué es que la detesto tanto, y es que cuando era más pequeño, parecía que no tenía voz ni voto, no me dejaban tomar agua mientras comía, tenía que pedir que fueran a limpiarme la cola después de hacer del baño, no podía jugar a la consola sin pedir permiso, para poder jugar tenía que hacer quehaceres, me tenía que dormir bien temprano, no podía usar vaso de vidrio. Y lo que más odiaba, la razón por la que odio a la cebolla. La razón por la que en verdad le agarré un disgusto tan grande, es que no podía pedir que me quitaran la cebolla. Estaba obligado a comer cebolla en todo lo que me sirvieran. Bueno, a veces no. Porque a mi señor padre tampoco le gustaba y a veces me salvaba de comer cebolla. Pero la cosa no era igual en casa de mi señora abuelita. Amigo, en serio me llenaba de coraje y tristeza cuando hacían algo rico de comer y estaba tan emocionado por ello. Ya fueran tacos o tortas doradas y yo estaba deseando poder comer hasta que llegaba el momento y me echaban cebolla sin mi consentimiento. Incluso me molestaban así. Me preguntaban, ¿quieres cebolla? Y yo les decía obviamente que no, y me echaban cebolla quisiera o no. Y ni siquiera disfrutaba mi comida. No importaba si fueran cosas que me encantaban, con el hecho de que tuviera cebolla y me obligaran a comerla se me arruinaba todo. En esos momentos lo único que quería hacer era voltear la mesa y no comer nada. Y es que en serio. Está bien que a ti te guste, pero no me obligues a comerlo de esa forma, y mucho menos cuando sabes que la comida es de mis favoritas. Porque en vez de hacerme agarrar un gusto por tu verdura esa, le agarro un disgusto más allá de lo que quisiera. Bueno, eso fue todo. Ya me siento satisfecho de haberme quejado sobre la comida que no me gusta, así que si quieren ver más vídeos míos quejándome sobre alguna cosa no duden en escribirla en los comentarios. Así que yo me retiro y chao gente. Saludos desde Andorra. Thank you.